Detectamos que la demanda de compra de obra nueva se ha incrementado en 5 puntos porcentuales con respecto al año anterior y ya roza niveles similares a los del inicio del año 2020. Sin embargo, una demanda tan alta deja entrever la escasez de esta tipología que tenemos en el territorio español, y es que existe un desequilibrio muy notable entre la oferta y la demanda, que provoca también un repunte en el precio y en el coste de la obra nueva. De hecho, las problemáticas derivadas de ese incremento de la luz, de la guerra en Ucrania, han obligado a constructores y promotores a ralentizar en la entrega de las nuevas promociones también, o incluso a retrasar el comienzo de esas obras. En cuanto a las diferencias que podemos encontrar territorialmente, Andalucía ha experimentado un crecimiento significativo en la consideración de esta tipología de obra nueva. De hecho, 7 de cada 10 compradores andaluces han valorado esta opción. En el caso de Madrid, pierde 2 puntos porcentuales interanualmente, y en el caso de Cataluña se mantiene más o menos estable, con un cambio de 1 punto porcentual hacia la baja. Sin embargo, si comparamos estas dos comunidades, que rondan el 60%, con el año 2019, nos damos cuenta de que hay una caída de casi 10 puntos porcentuales de consideración de esta tipología. Por lo tanto, la tendencia es a la baja.